Me parece buena la idea de tener que de que puedas votar, porque no es obligatorio y a la vez si uno quiere ir a votar puede. También hace que los chicos se metan más en el tema y se eduquen un toque más. Hay algunos que les interesa y que, o sea, dan su opinión y se meten, qué sé yo, en los centros de estudiantes y se van interiorizando un toque más con el tema de la política y esas cosas. Hay algunos adolescentes que sí que están de acuerdo y otros no, pero yo no porque no estoy interesada en la política por ahora. Por una parte está bueno porque digamos que a los chicos de 16 los integra más en la política, más o menos a saber. Y está bueno hacer más del tema y está bueno que no sea obligatorio porque más o menos hay gente que todavía más o menos no saben a quién votar, digamos, y que está bueno que no sea obligatorio a los 16. Es una manera de que los pibes se puedan integrar más. Genera una concientización a nivel estudiantil para todos los chicos de nuestra edad y eso, está bueno porque a los chicos les va a empezar a interesar, capaz no ahora, pero a la larga les va a servir porque todos los chicos se van a empezar a meter en el tema. La idea con esto es lograr que todos se interesen porque es un derecho que todos tenemos.